Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a nuestro magazine A Tu Vera. Hoy jueves 12 de julio tenemos en nuestro programa nuestra sección habitual del vocabulario con nuestra queridísima Romy Martín. Tendremos además nuestro juego de los barcos, tendremos además también los consejos que nos da la policía para que bueno, pues, no suframos ningún tipo de robo en nuestra casa mientras nosotros estamos disfrutando de nuestras vacaciones fuera de nuestra ciudad, de nuestro lugar habitual de residencia. Tendremos además también con nosotros a Rafael Fernández. Él es la persona que ha organizado el primer torneo de ajedrez Ciudad de los Omeyas. Vamos a hablar con él de eso y de una olimpiada de ajedrez que se prepara para el 2004. Todo eso y, como siempre, muchísimas otras cosas más a lo largo de esta hora y media de programa. Son ahora mismo las 7 y 5 de la tarde y estaremos con todos ustedes hasta las 8 y media. ¿Y con qué abrimos nosotros cada día nuestro programa? Pues con algo que se ha convertido ya en habitual, nuestra agenda de información social y cultural, que hoy comienza, como no, con la condena de los principales políticos de nuestra ciudad al atentado sucedido esta misma semana en Madrid y que le ha costado la vida a un policía nacional. Nos vamos a quedar con nuestra sección de información social y cultural. Una vez más, la violencia terrorista ha vuelto a marcar la agenda de las autoridades, de los políticos, de la ciudad. Ayer fueron bastantes los actos que se vieron de alguna manera mediatizados por el asesinato de Luis Ortiz, un agente de la policía que intentaba evitar que ningún inocente resultase dañado con la explosión de un coche bomba. El ayuntamiento ha vuelto a celebrar un pleno de condena, ha vuelto a aprobar una declaración de repulsa, ha vuelto a pedir que se ponga fin a la violencia. No va a conseguir absolutamente nada, que ya sabemos que son unos mercenarios, que lo único que buscan es la muerte, que lo único que buscan es el asesinato, que lo único que causan es sufrimiento, pero que tiene que quedarle claro que no van a conseguir absolutamente nada por este camino. Y que por el único camino que pueden conseguir algo es deponiendo la arma. Al término de este acto, las puertas del ayuntamiento volvieron a ser escenario de una concentración ciudadana de repulsa, una concentración presidida por la alcaldesa y los concejales y a la que se sumó, por cierto, el secretario general del Partido Popular en Andalucía, Antonio Sanz, ayer de visita en Córdoba, una concentración marcada por el silencio de a quienes ya no se les ocurre nada que decir. También en la Diputación Provincial se realizó ayer una declaración institucional de rechazo ante la nueva acción de la banda terrorista y a las 12 todos se concentraban durante 5 minutos ante la puerta principal. Ante esta situación lo único que se puede perderse es la esperanza de que algún día se acabe de una vez por todas con la barbarie sin razón de ETA que no afecta a un territorio solamente, sino a todo un pueblo. Matías González, presidente de la Diputación, tenía palabras de condolencia para la familia del policía asesinado y de repulsa ante el atentado. Ese dolor humano que se siente desde cada una de las instituciones, que se siente personalmente, quisiera también trasladarlo, nuestro dolor, nuestro pésame a la familia de Luis Ortiz, a toda su familia, a todos los compañeros, a las Fuerzas Armadas, puesto que él era guardia, policía nacional de nuestro país, y esperamos que no llegue un mañana con estos elementos, con estos individuos, y que de una vez por siempre, como decía antes, pues se termine con estos asesinos, se terminen con estos asesinatos y que la esperanza no sea otra que llegar a una paz. La Diputación, en nombre de los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba, pues ha vuelto a manifestar su repulsa, su condena a este asesinato. Es verdad que a veces nos creemos que han desaparecido, pero no han desaparecido estos individuos, estaban escondidos y han vuelto a matar, han vuelto a asesinar. Las concentraciones contra ETA también tuvieron lugar en la delegación de la Junta de Andalucía en Córdoba. Te amaré después de siempre es la cuarta novela de Alfonso Palomares, escritor y periodista y director del diario Córdoba. Es una obra que comienza en la Cuba de las primeras revueltas de los mambises, en la Cuba sensual y acomodada, en la Cuba de los runrures de guerra. La segunda parte del libro se desarrolla en la tierra del autor, en Galicia. Es una historia de amor recordado, de rebelión contra el pasado y la muerte.
Pues es una novela, Te amaré después de siempre, como se ve, es una novela de amor. Una novela de amor y del recuerdo del amor y del recuerdo amoroso, del amor recordado. Y es, la primera parte se desarrolla en Cuba, a finales del siglo XIX, y después en Galicia. La final del siglo XIX es todo el instante de la rebelión contra España, de la independencia, y además, pero sobre todo lo que se plantea es el escenario cubano. Es un escenario lleno de sensualidad, lleno de gozo de los sentidos. Es para gozar de los sentidos Cuba. Posiblemente es el escenario de la tierra donde hay que vivir el instante, vivir para los sentidos, vivir para el color, para todo eso. El Club Juventud Cajasur está confeccionando un equipo de cara a la temporada 2001-2002 basado en jugadores de la casa. Ayer se presentaron a tres de ellos, Manolo Camacho, José Antonio Ferrer y Antonio Mendoza. Tres hombres de refresco, dos que vuelven tras probar fuera y un tercero que a punto estuvo de marcharse. Yo he desestimado pues alguna oferta, ¿no? Por eso, ¿no? Porque también el equipo de mi ciudad, estoy en mi casa y bueno, la verdad que económicamente tampoco era mala oferta, ¿no? Deportivamente era un proyecto muy ilusionante, ¿no? Y yo creo que un poco eso es lo que me ha hecho decidirme. Camacho será la única cara conocida del nuevo Cajasur. Alonso se ha marchado al Compostela, Bento a Brasil, Merchan a La Coruña y Manu al club que le había cedido. Alastuey tampoco ha querido renovar. El club decidió no contar con Orton, ni con Castellanos, ni con Felipe, los dos primeros por razones económicas. Hay, pues, para empezar, casi de cero, y López ha tirado de gente conocida que regresa para aportar calidad y experiencia. Lo que sí es nuevo es volver aquí a casa y creo que pues como protagonista del equipo, ¿no? Que es siempre lo más importante, ¿no? Que se busca, pues siempre busca un equipo con aspiración y siempre pues con motivación para disfrutar de minutos. Si no va a tener minutos, pues es dura la cosa. El año pasado empecé jugando de pivot, terminé por fuera. Pues quizás pues he aprendido también un poco a jugar por fuera un poco más. Pero vamos, básicamente creo que soy el mismo. Más experiencia, eso sí se nota, la experiencia. Bastante más experiencia. Pese a todos estos cambios, el Club Juventud sigue apuntando alto. Su presidente, Andrés López, no renuncia a nada y confía en apoyos institucionales para acabar de reforzar el equipo. Entonces, se podrá empezar a soñar con el ascenso. Tenemos una promesa de la alcaldesa de Córdoba de buscar el apoyo necesario, no para un año, estemos siempre a salto de mata, sino un apoyo que por lo menos sea para 3 años, que se pueda planificar, que se pueda mantener una base de la plantilla, que se pueda mejorar. Y de esa forma, yo creo que si nos planteamos seriamente el tema y los apoyos son como la señora alcaldesa nos ha prometido, yo pienso y puedo asegurar aquí que este proyecto queremos llevarlo a buen fin. Si estos apoyos salen, el no conseguir el ascenso en ese plazo, yo lo consideré un fracaso personal. Previamente a la presentación de estos tres jugadores, el Club Cajasur y el Colegio Virgen del Carmen han firmado un acuerdo para la colaboración de ambas entidades en las categorías inferiores. Serán equipos formados básicamente por alumnos del Carmen, quienes jugarán con el uniforme del Carmen y se llamarán Carmen Cajasur. Pese a ello, conformarán las categorías base del Club Juventud Cajasur. El Festival de la Guitarra está alcanzando su recta final. La noche del pasado martes se sucedieron tres conciertos muy distintos y nosotros estuvimos en uno muy concreto, en el recital titulado Mi cante y un poema de Estrella Morente. Tuvo lugar en el patio de las Caballerizas Reales. Thank you.
Bueno, pues como ustedes han podido comprobar, nos vamos a quedar ahora con nuestra sección dedicada a herbolario, con nuestra amiga Romy. Romy, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Chila. Bueno, ¿esta semana de qué vamos a hablar? Pues traigo muchas cosas. Cosas muy interesantes uh-huh. para deportistas, para personas mayores, para las amas de casa, para la gente joven. Luego también daremos una mascarilla base de fresa, muy refrescante y muy buena para las arrugas. Y un aceite para hacer que es regenerador también y antiarruga a base de caléndula. Entonces, todo eso para que vayan preparando el lápiz y el papel. Como todas las semanas, al final vamos a hacer siempre, pues, a hacer unas pequeñas recomendaciones, ¿no? Sí. Y bueno, aquí tenemos una serie de productos encima de nuestra mesa y háblanos de ellos. Porque bueno, son todos pues, iguales, lo único que cambia es el color. Claro, cambia el color y cambia las propiedades y los ingredientes que tienen dentro. Entonces, bueno, pues no sé si ahora alguno nuestro de los compañeros puede coger alguna. Puede de coger las... alguna y de la que ya acoja, por ejemplo, la verde, que es la primera que está ahí, que es para las personas mayores. Entonces, es una jalea real que no lleva ginseng, porque las personas mayores el ginseng les podría subir un poquito la tensión. Entonces, es una jalea real. Estamos viendo ahora el rojo. Bueno, estamos viendo todavía mi pie, que ya lo he quitado. esa es la de los deportistas. El color que tiene también es el color de la energía. Entonces, normalmente es para personas que suelen ser muy activas, muy enérgicas, bueno, pues sobre todo la persona que hace deporte. Esta jalea está pensada para ellos porque se le han añadido también aminoácidos, como son la arginina, la carnitina. Son aminoácidos que además se aumentan esa energía que necesitan. Lleva ginseng también, lleva un complejo de minerales y sobre todo bastante jalea real. Entonces está muy bien pensada, ahí estamos viendo la forma también y la presentación, que es muy bonita y muy cómoda de abrir. Viene con la dosis diaria para un botecito por la mañana en ayunas, es como se debe tomar. De todas formas, si lo toman personas que hacen deporte o van a hacer alguna competición, pueden tomarse dos botecitos por la mañana en ayunas. Tiene aminoácidos muy importantes y muy apreciados por ellos, para los deportes y para, sobre todo, darles esa energía que necesitan, ¿no? Lleva cromo, lleva potasio, lleva calcio, fósforo, es un cuanto a minerales. Y luego lleva una cantidad bastante fuerte de ginseng, por eso lo pueden tomar todas las personas jóvenes y personas que hagan mucho ejercicio. Luego pasamos a la verde. A la cajita verde, a ver si ahora ya sí nos puede coger. A ver si ahora sí sale la cajita verde, que es para las personas mayores, que hemos dicho que ya no pueden tomar ginseng porque se les subiría la tensión. Como el problema suyo, más que nada, es el problema de circulación, problemas de anemia, entonces se les ha puesto también el ácido pantoténico, para que de esta forma ellos estén cubiertos en esas necesidades. Lleva bastante calcio, lleva fósforo también para la memoria. Lleva sobre todo una cosa muy importante, que es el complejo B, que es para el sistema nervioso. Todo el complejo de la vitamina B12, B6, B1, eso es muy bueno para las personas no muy mayores, simplemente pues que ya se tienen una cierta edad, se quieren cuidar y sobre todo se suele tener la tensión alta, pues está indicada esta jalea real, que no lleva nada de ginseng, pero que está muy pensada pues para sus huesos, para la memoria, para la circulación y para dar también un aporte de energía. También tiene el taponcito en color verde, porque de esta forma pues vemos que... A ver si mi compañero puede cogernos un planito de esa caja. Al compañero le vamos a dar un poquito de la jalea de esta de color naranja, para que lo escuche. Y bueno, pues el color verde, porque también ellos necesitan mucha vitalidad y mucha energía. El color verde es el color de la curación, el color de la calma, ahí lo estamos viendo. Se ve una pareja de una edad y también se ven muchachos jóvenes, porque esta jalea, hemos dicho que no lleva ginseng, pues para la persona que no puede tomarlo porque tiene la tensión alta. Hay muchas personas que no son mayores, simplemente son personas a lo mejor que tienen otros problemas también, que no pueden tomar el ginseng por su tensión o por cualquier otro problema. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas de epilepsia, entonces no pueden tomar ginseng, pero sí podrían tomar esta jalea real, que está muy indicada por eso mismo,
por el complejo vitamínico del complejo B, que es todo el complejo B que tiene. Entonces, para personas que tienen epilepsia, pues le estaría también muy indicada. Ajá. Personas que tienen diabetes también la pueden tomar sin problema. Y ahí vemos esos son los botecitos con la dosis, que esos vienen con el color verde, que es el color de la curación, y el color también energético, también está muy bien. Y luego ahora vamos a pasar al otro color que he traído. A la cajita rosa. Que es la cajita rosa, que es la de la mujer. Entonces tiene un color muy bonito, porque además es muy, muy linda. Se ve también aquí a la mujer haciendo gimnasia. Pues normalmente la mujer de hoy en día es una mujer que nos gusta cuidarnos. Nos gusta ir al gimnasio, mantener nuestro cuerpo, mantener nuestra piel también fuerte. Ahí la estamos viendo. ¿Y el botecito tiene el tapón blanco? El tapón lo tiene blanco en este caso, porque digamos que es como un poquito light. ¿Qué quiere decir? Que aunque en la foto veamos a la mujer, también la pueden tomar los hombres, los deportistas. En este caso, es bajo en calorías, tiene té verde, ginseng, jalea real y tiene también arginina. Y tiene una cosa muy importante que es la inulina, para quitar la ansiedad. Entonces, en las personas que tienen ansiedad, ellas están siempre picoteando, esta jalea real les va a hacer que quite esa ansiedad y esa gana de picotear. Luego el té verde es un antioxidante muy bueno, también es muy bueno para quemar calorías y para adelgazar. Y aquí en esta jalea la encontramos. Entonces, esta es indicada para la persona, o sea, para la mujer, porque la mujer tenemos unos cambios hormonales. Cuando no estamos con la ovulación, estamos con la regla. Cuando no estamos, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos más retención de líquidos y es más difícil para nosotros mantener el peso. Por eso está indicado la jalea esta para las mujeres. Pero si un hombre la quiere tomar, también la puede tomar por las propiedades que tiene. Por eso es que también el unisex la pueden tomar uno y otro, ¿no? Pero vamos, se le ha dado el color así rosita porque es más indicada para los problemas hormonales de la mujer. Para la retención de líquidos también está muy indicado el té verde. Y luego los aminoácidos que tiene, pues son también, lleva arginina, lleva carnitina, lleva cromo, que el cromo es muy bueno para la celulitis, lleva potasio para la retención de líquidos y lleva también calcio y fósforo. Es muy buena, porque lleva una cantidad bastante grande de ginseng con jalea para suplirla. Mira, ahí está. Las mujeres cuidándonos, midiéndonos la cinturita, las caderas y todas estas cositas que tanto nos preocupan. Bueno, pues entonces tenemos aquí que es una gama en la que se ha estado también mirando que haya para todas las personas. Deportistas, gente joven, gente con una edad, personas que no pueden tomar ginseng, mujeres que nos cuidamos un montón y que queremos estar en forma, pues se puede tomar esta jalea real, un botecito diario, con lo cual cubrimos todas las necesidades que tenemos. Ah, y muy importante, también lleva hierro, porque es una de las cosas que también perdemos mucho las mujeres. Entonces, es una jalea real interesantísima para tomarle a la mujer, porque es que se va a encontrar muy bien. Una ama de casa, por ejemplo, que tiene que llevar para adelante la casa, los hijos, todas estas cosas. Si toma la jalea real, se va a encontrar mucho mejor, más activa, no va a tener ese bajón. Y ahora, sobre todo, con el calor, que nos encontramos más cansada, más agotada, es un momento muy bueno para tomar la jalea con el ginseng. Nos vamos a encontrar muchísimo mejor. Eso es fundamental. Más activa, con más ganas de trabajar, porque con este calor no tenemos ganas de nada. La verdad que nada, cuando te levantes temprano y hagas las cosas temprano, a la caída de la tarde, nada. Bueno, pues con esto sí. Se toma por la mañana en ayunas, para que haga mucho más efecto. También es muy importante, si por ejemplo por la noche nos vamos a ir de fiesta, o tenemos que estar, no sé, en alguna reunión, en alguna verbena, alguna cosita de esta, pues se toma una ampolla por la noche y ya está. Ya tenemos ganas de estar hasta la madrugada. Pues entonces eso lo voy a tener yo en cuenta, porque últimamente yo cuando salgo estoy así como muy alicaída. Sí, es que al cabo del día, con estos calores, acabamos un poquito agotadas. Y cuando llega ya la hora de estar por ahí de fiesta y demás, sea como que, pues mira, yo casi mejor me voy para casa. Te tomas una ampolla y bueno, estás con una gana de marcha. Pues nada, pues y además de no forma voy a tomar natural. Nota del tema. No se tiene que tomar ninguna cosa rara, porque esto es muy natural. Lo puedes tomar sin contraindicaciones de ninguna clase. Estás aportando nutrientes que necesita el organismo y vitaminas y minerales. Bueno, pues como siempre hay que tomar buena nota de todos estos productos que nos van a facilitar muchísimo la vida, ¿no? Exactamente. Y
Yo tengo ya el papel y el boli preparado. Nosotros al principio de la sección dijimos que, bueno, que había que ir preparando, que nos ibas a dar una receta de fresas que es para pieles que estén deshidratadas. Por ejemplo, ahora las personas que vamos a tomar el sol, a la piscina o a la playa, ¿no? Y lógicamente pues la piel la tenemos un poquito más roja. Entonces, la mascarilla de fresa está muy indicada porque nos va a refrescar, nos va a aportar hidratación. Y agua, sobre todo, que es lo que más se pierde en este tiempo con el sudor y con el calor. Es muy fácil de preparar. Se cogen unas 8 fresas. Lo voy a ir diciendo despacito. Sí, que yo voy a apuntar. Se cogen 8 fresas, se hierven y cuando estén muy blanditas, se aplastan con el tenedor. Se echan 2 cucharadas de yogur. El yogur da igual como sea, ahí me da igual. Que lo pongan natural. ¿Cuánto yogur se le echa? Sí, se echan 2 cucharadas de yogur a las 8 fresas que habremos machacado con un tenedor. Y muy importante, una gotita de aceite de almendras. El aceite de almendras va a hacer que también nos hidrate mucho más la piel. Esto lo mezclamos todo y nos lo ponemos en la piel como unos 10 minutos. Siempre en la cara, en el cuello y en el escote. Yo el escote siempre digo que lo cuidemos. ¿Pero lo podemos usar para otra parte del cuerpo? Se puede utilizar, pues mira, por ejemplo, pues para las piernas, para la espalda, que también es una zona que se suele quemar para mucho. Para la espalda, e incluso también esta mascarilla está muy indicada para las personas que tienen psoriasis. Las personas que tienen psoriasis la podrían poner también en los codos, en las rodillas, en las partes donde estas personas suelen tenerlo, o entre medias de los dedos, detrás de las orejas. Lo pueden preparar y les va a venir muy bien porque les va a ayudar a regenerar también esa zona. La espalda, pues también les va a calmar y además se queda la espalda mucho más bonita, porque ahora con los descotes que lucimos y todas estas cosas, si cuidamos la espalda, mucho mejor, una zona muy sexy. Que me gusta a mí un escote. Y a los hombres les gusta mirarlo, entonces hay que ponerlo y lucir la espalda bien. Y sí, bueno, luego bueno. Toda la parte de los senos hay que cuidarla muy bien, hay que ponerse la mascarilla para lucirlo. Una cosita, si no tenemos aceite de almendras, ¿podemos usar, por ejemplo, aceite de oliva? Sí, si no se tiene el aceite de almendras, el aceite de oliva es el mejor. El mejor sustituto. El mejor sustituto y además es lo más natural. Bueno. El aceite de oliva lo que tiene es que es un poquito más untuoso. El olor no es tan agradable, pero bueno, como luego se va a retirar con agua, pues ya está. Es una forma de salir de ese momento. ¿Y otra mascarilla que nos ibas a dar? Lo otro es un aceite regenerador para preparar en casa, también como loción corporal para hidratar el cuerpo. Y es a base de flores de caléndula. La caléndula es una planta que tiene un montón de propiedades y además es muy amiga de la mujer. Se toma sobre todo para las reglas, para cuando tenemos dolores, para cuando se hay ausencia de reglas. Y es una planta que también es muy astringente, es buena para problemas circulatorios. Entonces, se hace en aceite por las propiedades que tiene. ¿Cómo? Pues mira, se coge como unos 25 gramos de caléndula. Las flores secas de caléndula, que se pueden encontrar en el herbolario. Yo, por ejemplo, pues les recomiendo el mío. Pero vamos, pueden ir a cualquier herbolario que encuentren cerca de su casa. Y se cogen 25 gramos de caléndula seca. Y ahora cogeríamos aceite de almendras, pues como unos 250 gramos, que normalmente es lo que se viene con el, con el botecito. Lo dejamos macerar una semana. Se deja macerar en un recipiente tapado herméticamente, en un sitio donde no le dé luz, en un sitio oscurito. Lo dejamos como una semana. A la semana vamos a filtrar todo ese aceite. Pero la flor de la caléndula la vamos a comprimir todo lo que pueda, porque suelta unos aceites esenciales, que es muy apropiado. Le va a dar un tono como amarillito, muy bonito, como anaranjado. Y ahora ese aceite lo vamos a dejar en un botecito hermético, ya una vez colado, y lo vamos a tener en el cuarto de baño, para darnos, después de bañarnos, un aceite regenerador, que entonces también lo pueden utilizar las personas que tienen eczema o que tengan psoriasis. Les va a venir muy bien. Y una cosa, también es muy buena para el pelo. Ese mismo aceite lo pueden utilizar para el pelo, para las puntas abiertas, para las personas que ahora en el tiempo de estos calores y de las piscinas, del cloro también se reseca mucho, pues lo pueden utilizar. Para utilizarlo en el pelo que dé brillo solamente, mojarse un poquito las manos y en las puntas. Así de esta forma van a tener el pelo hidratado y suavito y no se les van a quemar las puntas ni se les van a quebrar. Pues, así que mascarilla para el pelo, para el cuerpo y para una cosa también, para las pestañas también sirve este aceite de caléndula. Ay, la alarga y la nutre también muy bien. Que me gusta a mí eso de las pestañas.
Así que poquito a poco nos vamos a poner. Lo vamos además, a poner por guapísima. Poco dinero. Lo además, bonito que es, lo bueno que tiene que es muy baratito. Unas cositas baratitas, además caseras, a mí es que me gustan mucho todas las cositas caseras. En mi gabinete, en la de mi herboristería, además, las personas que van lo saben. Nos gusta mucho preparar las mascarillas al instante, pues muchas veces a lo mejor con plátano o con tomate, los preparamos al momento. Todos los aceites esenciales que allí se ponen los preparo yo misma, tanto para los masajes, para los dolores, como para, por ejemplo, para después de la depilación. Pues yo preparo un masaje a base de menta, de hojas de menta, que te deja la piel súper relajada. La semana que viene me lo cuenta. La semana que viene lo contaremos. Eso. Y también voy a dar un aceite, atención, es un aceite, no, un alcohol para los dolores, que es fabuloso, a base de romero y un montón de cositas más que yo le pongo. Eso, para los eso nos lo apuntamos y la semana que viene nos lo cuenta. Para los dolores, para el reuma y para el artrosis. Pues, Romy, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Te vemos moranita. Las cápsulas de zanahoria, China, que tienen que hacer también su efecto. Pues nada, me voy a tener yo que de verdad que pasar un bueno, día pues, por allí. Bueno, pues quiero mandar un beso también para todas las personas que nos están viendo. Eso. Y un beso para ti. Hombre, pero como nosotros nos damos besos cuando nosotros viene nos damos y cuando besos continuamente. Continuamente nos damos besos, nos queremos mucho. Bueno, pues Romy, lo dicho, nos vemos la semana que viene. Nos ¿vale? vemos. Pues nosotros hacemos una pausita y regresamos enseguida con muchas más cosas. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos en nuestra tubera cuando pues, pasan un par de minutitos de las 7:30 de la tarde. Y le doy la bienvenida a Rafael Fernández. Muy buenas. Buenas tardes. Bienvenido a Tubera. Y él es el director técnico del primer trofeo de ajedrez Ciudad de los Omeyas. ¿Lo he dicho bien? Estupendamente. Bueno, un trofeo o un torneo que se ha disputado desde el pasado 25 de junio hasta antes de ayer, hasta el día 10 de julio. ¿En qué ha consistido este torneo? Porque bueno, al ser el primero y además pues tener un nombre tan, digamos, tan característico, ¿no? Ciudad de los Omeyas. Bueno, pues tres han sido las causas principales de se ha hecho pues, por motivo del porqué del primer torneo de ajedrez Ciudad de los Omeyas. En primer lugar, ya que se estaba celebrando en Córdoba lo que era la exposición milenaria de los Omeyas en Medina Sara, y siendo el ajedrez una de las actividades socioculturales de la época de los Omeyas, nosotros los ajedrecistas pues, quisimos contribuir un poco a darle un poquito más de esplendor al tema de los Omeyas. Ese fue uno de los motivos principales. Otro motivo principal podía ser también que ciertos jugadores de cordobeses que son de promoción, pues pudieran alcanzar o pudieran tener la oportunidad, porque pocas veces tienen de poder jugar con jugadores superiores, de poder entrar dentro del ranking nacional. Y luego después, pues era otro de los motivos de ir despertando un poco la conciencia de las autoridades de que también la actividad del ajedrez se pueden hacer cosas grandes en Córdoba. Y quizás sea una pequeña muestra o una pequeñísima muestra de lo que tenemos en mente de traernos a Córdoba las próximas o los próximos años, los primeros años del siglo XXI, las Olimpiadas de las ajedrez. Esos han sido los tres puntos que a mí me dieron por meterme en este fregadillo. Un fregadillo que ha tenido un éxito increíble y que quizás lo más destacado podría decirse que ha sido el que se disputasen partidas en las tendillas. Era algo que a mí me llamaba muchísimo la atención cuando nuestro compañero, el jefe de informativos de esta casa, me decía que bueno, pues allí, entre medias del ruido, de los coches, de la gente, uno, no sé, quizás el ajedrez, quienes no lo conocemos y quienes no lo practicamos, lo entendemos como un deporte pues, muy serio,
en el que la gente tiene que estar muy concentrada, donde no puede haber ruido, donde, bueno, pues es algo como muy elitista, ¿no? Y bueno, pues encontrar que pasear por las tendillas, encontrarte allí a un grupo de personas jugando al ajedrez, dice, bueno, ¿esto qué pintan aquí? Bueno, pues yo te voy a decir rápidamente, porque Córdoba tiene una gran peculiaridad. Córdoba es senequita. Uh-huh. En Córdoba, aunque nos encontremos en el centro ahí de Córdoba. Ahí tenemos unas imágenes. Precisamente de... eso fue el día de la entrega de trofeos, uh-huh. puesto que yo, una de las cosas que yo quería que se llevara lo que era dentro del ajedrez o culminar de estos actos, el día de la clausura, era darle un motivo de un tipo de cultural. Y entonces uh-huh. nos acompañó en la clausura el arabista, insigne arabista de aquí de Córdoba y académico numerario de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Nobel, Letras y Bellas Artes, uh-huh. Don Antonio Arjona Castro, que nos disertó y además nos informó muchísimo de lo que fue el ajedrez en la Córdoba de los Omeyas. Uh-huh. Entre una de las cosas que yo tengo ahora previsto, porque fue cuando yo tuve conocimiento ahí, precisamente este señor que va a recoger el trofeo, lo hemos dominado el primer califa del ajedrez de los Omeyas, porque ha sido el primer campeón, que se llama Francisco Javier Baigorri Navarro. Uh-huh. Además, ha venido a Córdoba, ha conquistado Córdoba, porque no es cordobés, él es oriundo de Navarra, se encuentra uh-huh. trabajando en Córdoba y es un gran ajedrecista. Entonces, como bien te iba diciendo, Córdoba no tiene esos ruidos máximos que podemos oír en otras capitales. Uh-huh. Simplemente, aunque estuvimos en las tendillas, estuvimos jugando allí tres rondas para darle más vistosidad al torneo, porque estaba indicado que se podía jugar, al ser de este tipo, se podía jugar uh-huh. en sitio de las Córdoba de los Omeyas, como yo indiqué en los exteriores de la mezquita, indiqué en el Alcázar de los Reyes Cristianos, indiqué que quizá una ronda también en el mismo Medina Sara no ha podido ser, y entonces lo trasladamos a las tendillas uh-huh. donde todo el viandante que pasaba, y además era curioso porque muchas personas que estaban en ese momento visitando Córdoba y pasaban por las tendillas uh-huh. con su cámara de vídeo estaban grabando del torneo nuestro. Uh-huh. Además era simpático porque el chico que se ve ahí adelante, uh-huh. que era una promesa de ajedrez. Me han dicho, supongo que será el mismo del que me han hablado, me han dicho que es un auténtico fenómeno ese trío. Sí, sí, es una... Yo, vamos, estaba programado como promesa de ajedrez. Uh-huh. Pero en este torneo ya dejó de ser promesa, ya una realidad de ajedrez. ¿No? Sí, es un chico que con 13 años ya ha alcanzado una de las normas uh-huh. para ir nacional, no tiene oportunidad de jugar otros torneos con otros uh-huh. gente que, vamos, con otros jugadores que técnicamente son superiores a ellos. Y este es un torneo que se le ha dado, como llamamos, la rampa de lanzamiento. Espero que para unos próximos torneos pueda alcanzar ya el ranking nacional uh-huh. en un próximo torneo donde vaya a jugarlo. Sin embargo, su hermano, que es 2 años mayor que él, ya tenía una de las bases para poder entrar dentro del ranking uh-huh. nacional, se quedó primero en su promoción y este sí ha cogido lo que es el ranking nacional, ha cogido 2.000 puntos de lo nacional, uh-huh. que ya se puede considerar como un jugador fuerte en España. Uh-huh. Córdoba siempre ha sido una ciudad de grandes campeones de ajedrez. Aquí hemos tenido la fortuna de tener, hoy ya desaparecido, murió el año pasado, don Santiago Martínez Mocete, que era médico, que llegó a ser campeón absoluto de Córdoba, campeón absoluto de España, llegó a ser también campeón absoluto de Europa en ajedrez por correspondencia. Uh-huh. Vive todavía, aunque ya muy mayor, don Antonio García Hidalgo, que fue campeón de Andalucía muchísimas veces. Hoy precisamente tenemos también en Córdoba a un jugador que reside en Córdoba, que ha sido durante 2 años campeón de absoluto de Andalucía. Uh-huh. Tenemos otro jugador que es funcionario, que ha sido también subcampeón de Andalucía y actualmente es el campeón de Europa uh-huh. de ajedrez de funcionarios de la Seguridad Social. O sea, es decir, que Córdoba es una tierra de ajedrez. Sí, sí, lo que hace falta es expansionarlo un poco. Uh-huh. Nos hace falta que nos dote de infraestructura. Promocionarlo un poquito más. Sí. Sí, promocionarlo bastante más. Yo pienso, hombre, que tanto el ayuntamiento como uh-huh. la diputación pues nos están infraestructurando bastante bien, pero hay que hacer mucho más. Uh-huh. Hace un par de años estuve en conversaciones con la Delegación de Educación y Ciencias para haber llevado el ajedrez como una de las asignaturas optativas en la primera enseñanza. Uh-huh. Y ahí sí posiblemente podríamos sacar base. ¿Por qué motivo? No es el ajedrez como juego. Posiblemente los chicos verían o se implantarían en un juego, pero a través de este juego los chicos van despertando la inteligencia, el razonamiento, la comprensión, ven la vida desde otro punto de vista, que es el punto de vista del contrario,
un cálculo matemático, empezar a decidir lo que es un horizontal, lo que es una columna, un vertical, una diagonal, en fin, una serie de cosas que te va despertando la inteligencia a los chicos desde muy mediana edad. Aparte van ejercitando lo que es la inteligencia y entonces el nivel intelectual de estos críos pues llegarían a ser el máximo y que lo estarían utilizando a través de un juego hacia lo máximo. Rafael, yo hablaba al principio cuando presentaba al realizar el sumario del programa, yo comentaba que bueno, pues se está intentando por todos los medios que en 2004 se celebren en Córdoba las Olimpiadas de ajedrez. ¿Cómo va el trabajo? Eso fue una iniciativa. Yo sé que tú estás trabajando muchísimo en ese asunto. Fue una iniciativa mía que yo estuve hablando con Martínez Biorman. Cuando yo era presidente de la Federación Cordobesa de Ajedrez, y entonces pues me dijo, venga, vamos a tirar para adelante. Esto se inició en el año 1999 y empezamos a sondear las opiniones, primero las políticas, luego después las opiniones públicas de ciertas empresas, y vimos que estaba bastante bien aceptado. Entonces empezamos a ver un poquito lo que fue la conciencia del ciudadano de Córdoba. Luego después pusimos en práctica lo que es crear una plataforma para que se pudieran mover a autoridades para que se pidieran las Olimpiadas. Se creó esa plataforma, ya tenemos creada. Hace cuestión de un mes y medio se le ha escrito una carta a la Federación Turca donde se han celebrado las últimas Olimpiadas para que nos remitan información sobre las mismas y la repercusión que tiene en un país la celebración de estas Olimpiadas y sobre todo en una ciudad. Lo que sí te puedo decir que ya para el 2004 no vamos a poder realizarla, puesto que se ha metido China por medio, y cuando una potencia de este tipo se mete por medio, además está muy interesada en hacerlo, ya los países vamos a optar por ella nos podamos quitar del medio. Pero, ¿qué repercusión podía tener eso en esta ciudad? Según me comentan muchos altos niveles del ajedrez, que la repercusión que pueden tener serían durante un mes conviviendo aquí en Córdoba unas de 4 a 5 mil personas, aparte de los grandes jugadores que vendrían jugando con las selecciones de todos sus países, y convertiríamos en Córdoba durante un mes otra vez la ciudad cultural del mundo como en la época de los Omeyas. Durante un año antes se estarían hablando por sport publicitario en televisiones, en prensa y en toda España y en todo el mundo entero, se estaría promocionando a Córdoba durante un año entero. El mes de las Olimpiadas se hablaría en el mundo entero solamente nada más que de Córdoba, y luego después, una vez que pasara en las Olimpiadas, Córdoba se hablaría siempre de esta Olimpiada de Córdoba. Además, con una veracidad de que hay una conciencia dentro del Comité Olímpico Internacional que quieren introducir el ajedrez como uno de las prácticas, sí, como un deporte, pero dentro de los deportes de invierno. Y eso es lo que realmente intentar colocar una bandera olímpica en nuestra ciudad a través de un deporte, de un juego que es el rey de la tolerancia, yo creo que ese sería lo máximo. Y ahí donde las autoridades deberían de decir, aquí estamos y vamos a por ello. Pues yo creo que sí, que eso es fundamental. Hay que reconocer que bueno, pues por parte de las instituciones públicas ahora mismo pues se está trabajando muy, muy en serio en la cultura, y evidentemente el ajedrez pues lo podemos entender como un deporte, lo podemos entender como un juego, pero sin lugar a dudas hay que entenderlo como una base importante de nuestra cultura, y no se nos puede olvidar nunca que fueron los Omeyas quienes introdujeron el ajedrez no solo en España, sino en el mundo, ¿no? Porque bueno, pues no, ellos Córdoba lo trajeron hasta Córdoba, y de Córdoba pues se fue difundiendo El ajedrez es un juego que es oriundo de la India. De la India pasó al Irán a través del imperio de los jerjes. Precisamente en el siglo IV después de Jesucristo, los jerjes escriben el primer libro donde nombran algo de ajedrez. La invasión de los árabes por la conquista del mundo, llegan al Irán, recogen este juego, lo recogen ellos, y Córdoba tiene la fortuna de ser la capital del califato y lo traen hacia Córdoba. Por lo tanto, Córdoba es la pionera. A través de Córdoba se extiende por toda Andalucía, España, Europa Occidental, y yo siempre digo que, cómo no, los descubrimientos de los nuevos mundos. Aparte de esas transmisiones de una cultura que somos los cordobeses, yo ya considero que el ajedrez bien podríamos llamarlo como patrimonio y cultura del pueblo de Córdoba. O sea, que es una cosa que es muy nuestra. Rara es la vez que no se ve en una casa un tablero de ajedrez, aunque sea nada más que de exposición. Rara es no ver en cualquier sitio jugar al ajedrez, en cualquier taberna. En Córdoba en esa época pues jugaba bastante al ajedrez. Tumbaban como una especie de
en la época de los mayas tumbaban como una especie en el suelo, como una especie de alfombra. Uh-huh. Entonces los colores no eran, eran blanco porque eran, pintaban con cal y no era el color negro, sino que era un color rojizo, rojizo que era el típico color rojo, que en fin, el color negro no existía en aquella época. Y ahí donde colocaban unas piezas que eran grandísimas, desde lo alto de cualquier torreta, pues ahí podían dirigir las piezas, había quien, quien dirija las piezas. Era un juego que jugado por nobles, por caballeros, por guerreros, y sobre todo en el siglo XV, en el siglo XV los reyes católicos le dieron el título de noble juego. Uh-huh. Y aquí en Córdoba hubo un poeta que era Alfonso Baena, que parece que coliga el ajedrez dentro de la cultura, porque de un poema suyo sobre escribiendo sobre ajedrez, por fin allá un juez que sepa muy bien jugar al ajedrez, se escribe perfectamente la palabra sin, con, bien escrita y con bien consonante, la palabra Belmez. Ajá. Que es curioso. Las cosas que se aprenden hablando de ajedrez. Es curioso. Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabemos que te vas a quedar aquí en PTV hoy ya todo el día. Sí, después hablaremos del tema deportivo, como ha sido el torneo y de cómo han sido, vamos, ha sido desde hablar ya pues en un he salido un contentísimo más, del torneo, porque ha sido un éxito deportivo, un éxito, ¿no? En los jugadores cordobeses. Y además, como dice el poema de un poeta árabe escribiendo también andaluz sobre el rey Mutamí de la taifa de Sevilla del Murillo, que no somos nada más que piezas en un tablero de ajedrez manejados por el destino. ¿Cuántas veces un peón le da jaque mate al rey? O sea, poema de fondo y profundo, y es cuestión nada más que de pensarlo un poquito. Pues la verdad es que tiene muchísima razón. Pues lo dicho, Rafael, muchísimas gracias y que sigáis trabajando para ver si es cierto que esas olimpiadas de ajedrez no las traemos a Córdoba. Pues estupendamente, yo trabajaré al máximo para que Córdoba sea reconocida en el mundo entero como está reconocido Linares. Pues muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir a publicidad. Regresamos en unos segunditos con nuestro avance informativo, con el juego y con esos consejos de la Policía Nacional. Bueno, pues continuamos en nuestro magazine Otubera. Hoy no nos vamos a ir con nuestro compañero José Luis Arranz, el jefe de informativos de esta casa, pues porque están las cosas muy liadas, porque hay mucha información estos días y nada, pues está hasta aquí de trabajo. Así es que lo dejamos un poquito más libre y nos quedamos jugando ustedes y yo. El número de teléfono que tienen que marcar para poder participar con nosotros en nuestro panel es el 957-760338. Tienen ustedes ahí en sus pantallas, claro que sí. Y les recuerdo que tenemos aquí detrás un montón de barcos. Voy a poner esta casilla derecha. Ahí, está un poquitín torcida. Me gusta tenerlo todo bien puestecito. Que lo que yo les digo, que tenemos... ¿Cuál es mi cámara? Si es que yo siempre me confundo. Ahora, ¿cuál es mi cámara? La tuya. Tú. Tú eres... Bueno, pues eso, que como él es mi cámara, pues yo ahora ya es la otra. Me liáis de una manera que yo, de verdad, es que, bueno, vamos a dejarlo ahí. Que lo que yo le digo, que solo aceptemos una llamada por abonado hoy día, que tenemos aquí detrás un montón de barcos que son de distintos colores. Los negros son de una única casilla, los azules de dos, naranjas de tres, verdes de cuatro y un único barco amarillo que está formado por cinco casillas. Y ese barco pues está por ahí escondido, igual que todos los demás. ¿Qué más cosas les cuento? Pues que ya tenemos llamada. Hola. ¿Hola? Pues no me hablan. Hola. 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 Uy, hola. Hola. ¿Con quién hablo? Con Pilar. Pilar. Hoy me has llamado tú y Estrella. ¿Estrella dónde está? Estrella se ha ido a casa de una amiga. ¿El qué? Que se ha ido a casa de una amiga. Ah, que está en casa de una amiga. Bueno, pues Pilar, venga. ¿Te ponemos el panel entero a Pilar? Ahora.
Pilar, dime. C1. ¿Perdona? C1. C de casa. C de casa 1. C de casa 1. Pilar, agua. Bueno. Ella, pues chica, nada, ¿qué se le va a hacer? Pilar. Dime. He ido a la piscina. Ah, ¿que has ido a la piscina? Sí, a la de Asuán. ¿Y cómo está? Está muy bien. Muy bien, ¿verdad? Sí. Pues ya sabes, cuéntale a todos los abonados de PTV que pueden pasarse cuando quieran por aquí a recoger esas entradas para ir a esas piscinas, a la Swan, a las dos columnas y a el Oasis de las Jaras, y que le van a hacer el 50% de descuento, ¿vale? Vale. Venga, pues un besito, Pilar, hasta luego. Y nosotros continuamos jugando en el 957-760338. Que por cierto, en esas tres piscinas, en el Asuán, las dos columnas y el Oasis de las Jaras, es donde cada día se realiza nuestro programa en el Fontanar también. Ah, vale, pues no lo sabía yo. Bueno, pues eso, allí es donde se realiza el programa que presentan nuestras compañeras Cuca Villén y Laura Peinado. Ellas dos presentan ese programa diario, Un Rayo de Sol, que se emite de 6 a 7 cada día. ¿Vale? Pues eso, por si ustedes no lo sabían, pues ya lo saben. Y que nosotros que vamos a regalar esta semana a todas, bueno, pues a la persona que resulte elegida de todas esas que tengan un numerito en el sorteo que vamos a realizar mañana viernes. Pues les vamos a regalar 4 entradas para ir a la piscina del Fontanar. Así totalmente gratis, pues para que ustedes vayan y disfruten de esta fecha, que hombre, que están para eso, ¿no? Pues para allá a la piscina. Uno si no puede irse a la playa, pues se va a la piscina. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Raquel. Raquel, muy buenas. Buenas. Pues nada, ¿tú ya has ido a la piscina o todavía no? Todavía no. ¿No vas a la piscina? Bueno, he ido una vez nada más, o dos. Bueno, pues ya sabes, si quieres ir a cualquiera de esas tres piscinas de las que yo he hablado, ya sabes que tienes que venirte por aquí, recoges unas entraditas y ala, te vas. Sí, voy a para allá. ¿Vale? Pues eso. Pues vale. Venga, dime una casilla. Dedo 4. Dedo 4. Aquí. Ya iba yo a venirte la que no era. Raquel. Hay barco. Hay barco. A ver, compañeros, ¿qué número se lleva Raquel? A ver si me lo dicen ahora, ¿vale? El 5. ¿El 5? Raquel, te llevas el número 5. Vale. El barco amarillo, como sabes, está formado por 5 casillas. ¿Y vale. ¿Dónde está? Así por el panel. Venga. El 4. Claro, que 1, 2, 3, 4, ahí no podía estar. Eso está clarísimo. Pues sí, dime. Ahora F4. Que te ibas a colar tú ya, ¿eh? Venga. G4. Y nos queda una más. Y H4. Pues Raquel, me lo has hundido por completo, cielo. Otra ficha, vamos a ver. Ya no más. J10. ¿Me estás oyendo? Que digo que ya no regalamos... Ya no regalo más. Ah, bueno, vale. ¿Vale? Hasta mañana. Pues venga, hasta mañana, que ya sabes, te llevas el número 5, ¿vale? Vale. Pues venga, un besito. Hasta luego. Es que, ¿para qué vamos a estar regalando casillas, verdad? Si ya se han llevado el número, ¿para qué quieren más? ¿Verdad? Mis dos compañeros me dan la razón, yo no sé ustedes, pero ellos dicen que sí con la cabeza. 957-760338. Pasa, pues nada, estamos a un minutito de las 8 de la tarde. Estamos como siempre en directo. Esto es A Tu Pera, el magazine diario de PTV de 7 a 8 y media, una hora y media en directo de lunes a viernes. ¿Qué os pasa a vosotros? ¿Qué os pasa? ¿Eh? No decís nada, ¿no? O casi mejor. Vosotros calladitos estáis más guapos. Pues eso, es que estoy hablando con mis compañeros, con los dos operadores de cámara que tengo. Buenas. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Sí, pues aquí estamos. ¿Eh? Pero aquí estamos, con el aire. ¿Con el aire? Estamos más fresquitos. ¿Tiene aire acondicionado en casa? Yo sí. Yo también aquí en el plató. Ya, pues un día me voy a ir para allá. ¿Sí? Sí. Ya, pues cuando quieras, tú sabes que aquí están siempre las puertas abiertas. Claro. Pero como, a mí sí. Pero como tú pasas de mí... No, hombre. ¿No qué va? Que yo pregunto a mi madrito cuando no es. Bueno, eres Vicky, ¿no? Sí. Eso, digo, a ver si voy a estar yo hablando aquí con esta confianza con alguien que no conozco de nada. Pues Vicky, dime una casilla, venga. A ver si mis compañeros te ponen el panel enterito, venga. A ver, mamá, ¿cuál? Dime una casilla. No, porque
Espérate, Chila, te voy a preguntar una cosa. ¿En la I-10 qué hay? La I-10 es una casilla que nosotros tenemos oculta. De la cena esa, ¿no? Sí, pero es que la cena ya no la podemos regalar, ¿sabes? Ah. Por eso está ahí, pero es que la cena ya no la podemos regalar. No, porque... Espérate, que estoy hablando mal. Que la J-10 hay agua, que está la cena debajo. Venga, Vicky. Que no. Vicky. A uno. Vicky. ¿Qué? Escúchame a mí. ¿Qué? Tú no le hagas caso a nadie, tú di la que tú quieras y ya está. Sí, vamos, me sale agua y siempre me como un churrasco. Venga. A uno. A uno. Tú di la que tú quieras, si es más fácil así. ¡Venga! ¡Hala! Pues ya te has llevado el número 6. Espérate, que me voy a la piscina ya. ¿Eso? De todos modos, ¿tú has venido a recoger las entradas para esas tres piscinas? No, porque no puedo ir tan lejos. Eso está muy lejos. Que está muy lejos, que está muy lejos. Eso te coge a cualquier vecino, a cualquier amiga. Y dice, es que no vamos a ir de piscinita hoy a echar allí el día. A ver, tú qué sé. ¿Vale? Vale. Bueno, pues un besito, Vicky. O me voy contigo, ¿no? O lo malo es que estamos en la misma, porque yo tampoco tengo ni carnet ni coche. Bueno, pues vamos a montar, si tú lo pagas y después ya hablamos. Bueno, ya hablaremos. Sí. Pero Vicky, un besito. Vale. Venga, hasta luego, adiós. Cielo. Y pues yo quiero dar más números. Que lo de la cena, yo lo tengo que explicar, que simplemente es que nosotros tenemos que tener esa casilla ahí, pero ya no podemos dar más cenas, entonces pues yo la coloco donde yo quiero. Cuando empezamos a descubrir el panel, pues yo digo, bueno, pues voy a quitar esta gota de agua y voy a poner, ¡plaf! Aquí voy a poner la cena, pero porque ya no la podemos regalar. Cosas que pasan en esta vida que son muy complicadas. 957-760338, ese es el número de teléfono que ustedes tienen que llamar para participar con nosotros en nuestro panel de los barcos. Que aquí detrás nos quedan todavía un montón de barcos. Tenemos uno negro, que ya lo hemos encontrado, lo encontró Vicky, lo hundido Vicky, que está, es de una casilla, azul como este de 2, naranja de 3, verde de 4, y un único barco amarillo que ya lo hemos hundido y que está formado por 5 casillas. Pero nos quedan mucho más ahí detrás, de los mismos colores, menos amarillo que ya ni más, de los demás de todos hay. ¿Y qué tienen ustedes que hacer? Pues llamarnos al número de teléfono que aparece en sus pantallas, 957-760338. Y entonces pues nada, me llaman, me dicen una casilla. Si aparece un barco, pues yo les doy un número para que participen en el sorteo que vamos a realizar mañana de 4 entradas para la piscina del Fontanar, totalmente gratis, para que ustedes pues vayan y disfruten toda la familia juntas. Buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablo? Mi apellido empieza por B. Ah, María Ángeles. Hola, ¿qué tal? Hola. Hoy no te he dicho de todos los días. Lo de bueno, buena. María Ángeles, bueno, muy buena. Bueno, dime una casilla. F8. ¿Perdona? F8. F de feo. Sí, 8. 8 de 8. Ay, bueno. Agua, hija. ¿Te has llevado algún número esta semana? Sí, 3. Ah, bueno. Pues... El 2, 3 y el 4. Niña, hija mía, qué suerte tiene. Yo no sé cómo te la arregla. Banco relativo. Claro. Bueno, pues nada, que tenga mucha suerte mañana, ¿vale? Muchas gracias. Pues venga, un besito. Hasta luego. Continuamos jugando en el 957-760338. Hoy vamos a tener muchas llamaditas, que es lo que yo quiero. Porque últimamente tenemos un par de llamaditas o tres cada día y nos tenemos que ir corriendo con más entrevistas, con más cositas, pero hoy vamos a dedicar un poquitín más de tiempo. Porque a mí me apetece pues charlar con ustedes, pues que me cuenten, pues no sé, qué están haciendo. Si han ido a bañarse a las piscinas, si no han ido, pues no sé, dónde se van a ir de vacaciones, pero es que como no me cuentan, últimamente no nos contamos nada, ¿eh? Vamos a tener nosotros que sentarnos un día y empezar a contar cosas de nuestra vida íntima, privada, mi familia. ¿Tenemos llamada? No. ¿Hola? Yo me estaba adelantando, ¿no? No hay llamada todavía, ¿no? 957-760338, ese es el número de teléfono que ustedes tienen que marcar para participar con nosotros en nuestro panel de los barcos, en el juego de A tu Vera. ¿Tenemos ya alguna llamada? Hola. Hola. ¿Con quién hablo? Con Rafi. Rafi, buenas. Hola. Pues te voy a hacer la misma pregunta de ayer, ¿qué estás haciendo? Pues arregladita para irme a obra. Arregladita, qué bien. ¿Dónde vas ahí, nena? Pues por ahí, de paseillo. Por ahí de paseo, echar un ratito, ¿no? Pues si no tienes, ¿vas con alguien? Sola. Pues mira, escúchame, tú sabes que yo a las 8:30 acabo. Tú te vienes por aquí. ¿Te vienes? ¿Y nos vamos las dos? Sí, ya.
¿Para qué te vas a ir sola, mujer? Fíjate tú que si te pasa algo. Es que como Rafi de las que viene a verme, pues por eso tenemos ella y yo este buen rollito. Pero como hay mucha gente que no quiere venir a verme, pues a ver, ¿qué vamos a hacerle? ¿Por qué no tan conocido en persona? ¿El qué? Que no tan conocido todavía en persona. Cuando me conoces ya no quiero cuentas conmigo. No, al revés. Bueno, dime una casilla, Rafi. Venga, a ver si hago algo. Niño, ponerme pan entero. Pan entero. ¿Ponemos pan entero? ¿No? ¿Pan entero, niño? ¿Sí? Ahora. Venga, pues E8. E de España 8, ¿no? Sí. Rafi, agua, que nada, que no puedo ya bañarme. De todos modos, ¿has venido por la otra entrada? No. Bueno, pues ahora cuando venga a recogerme yo te doy unas cuantas, ¿vale? Vale. Pues venga, un besito, hasta Rafi. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, las cosas que pasan. Uy, qué cosa más rara ha hecho esto. Pues nada, eso, que es que con Rafi yo qué sé, que como hemos hablado unas pocas veces ya. Ella se pasó el otro día por aquí a recoger unos cuantos premios que tenía aquí acumulados hacía ya no sé cuánto tiempo. Pues como eso, como que tenemos buen rollito. Pero que yo siempre digo lo mismo, que yo suelo llegar aquí a Procono pues en torno a una hora y media antes de empezar el programa y suelo estar aquí pues hasta las 10:30, las 11, depende del día. Pues nada, que yo estoy aquí, que si ustedes quieren un día pues se pasan por aquí. Vamos a tomarnos una cervecita. Aunque yo diga que yo de nuevo cerveza, y es verdad, pero bueno, en una forma de hablar, ¿no? O si es antes del programa, pues tomo un cafecito juntos. Y de todos modos, que yo sigo trabajando en eso de juntarnos un día a todos los que ven ustedes el programa y todas las personas que lo realizamos. Y así, pues nada, pues hacemos como un pequeño encuentro. Vamos un día pues a tomar un café juntitos y nos conocemos, que yo tengo muchas ganas de conocer en persona a esas personas que me ven, que me llaman al juego, con las personas con las que, bueno, pues mantenemos una cierta relación. Porque ustedes me ven a mí todos los días, pero yo a ustedes, ¿no? Entonces pues yo quiero conocer. Hay que ver lo que me enrollo. 957-760338. ¿Tenemos alguna llamada? Sí, ¿no? ¿Hola? No, todavía no, ¿no? Bueno, pues les sigo recordando que... Ah, ¿esta va a ser la última llamada? Ah, bueno, vale. Oye, verás, no te pongas en ese plan. Es que, de verdad, tengo el operador de cámara más borde que hay en toda la televisión. La rompe. Está diciendo que si le pego una patada a la cámara, le digo que bueno, que la rompe, entonces pues ahí yo ya no tengo ya nada más que hacer. 957-760338, ese es el número de teléfono al que ustedes tienen que llamar para participar con nosotros en nuestro panel de los barcos. ¿Qué? ¿Que no llama? ¿No llama nadie? ¿Quieres jugar tú? ¿Te vienes aquí conmigo y juegas? ¿No? No, eso no vale. Ah, vale, dice mi compañero que lo juega desde ahí, desde detrás de la cámara conmigo. Me ha dicho que descubra la casilla A11. No hay. No te habías dado cuenta, ¿no? Pues, ¿cuánto tiempo llevas tú viendo el panel todos los días? Llevas pues casi 7 meses o así, ¿no? Toda la temporada. Y todavía no te has aprendido que es del A a la J y del 1 al 10. ¿No, verdad? Bueno, las cosas que suelen pasar. ¿No tenemos ninguna llamada más? Pues nos vamos a ir. ¿Qué remedio? Pues si ya no me llama nadie más, pues nos vamos a ir. Les recuerdo que mañana vamos a estar de nuevo aquí de 7 a 8 y media. Hacemos una paradita ahora muy cortita y continúo con ustedes. Hasta ahora.
Bueno, pues nos vamos a quedar ahora con esa entrevista que le realizábamos a Rafael Ruiz Laguna. Él es el jefe del Gabinete de Prensa de la Policía Nacional en Córdoba. Y nos daba unas recomendaciones pues, básicas para que no tengamos ningún sustillo cuando uno se va de vacaciones y se deja su casa pues, ahí en manos de cualquiera, ¿no? Pues vamos a quedarnos con esas recomendaciones y con eso nos vamos a despedir. Será hasta mañana cuando de nuevo a partir de las 7 de la tarde estaremos de nuevo con todos ustedes. Eso, a las 7 de la tarde aquí en PTV en A Tu Vera. Hasta mañana. Temporada estival, uno abandona su casa y bueno, pues, la deja un poco pues, en manos de esos pillos que siempre suelen aparecer en esta época del año. ¿Qué recomendaciones podemos hacer para que los cordobeses cuando vuelvan de vacaciones no se encuentren con una desagradable sorpresa? Bueno, en general el esfuerzo de la policía y de las fuerzas y cuerpos de seguridad en general, unido a la colaboración de los ciudadanos, nos permite afrontar con cierto éxito el incremento que estamos sufriendo en la seguridad. Durante el periodo de vacaciones, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y especialmente en Córdoba el Cuerpo Nacional de Policía, vamos a trabajar para evitar los robos en viviendas que temporalmente y durante este periodo estival se encuentran desocupadas. Existen, como bien decía, unas recomendaciones generales, no solo para estos casos, sino que debemos tenerlas siempre en mente, y otras específicas para los casos de, como estos de ausencias prolongadas por vacaciones que solemos divulgar todos los años. Entonces, teniendo en cuenta, y eso sí quiero incidir en ello, que la forma más efectiva para evitar este tipo de delitos es ponerle el máximo de trabas al delincuente, la máxima dificultad, ya que normalmente el delincuente suele actuar donde le es más fácil o donde menos riesgo tenga. Entonces, nosotros no debemos darle ningún tipo de facilidades. Dicho esto, podíamos hacer incidir en las recomendaciones de tipo general, entre las que se encuentra que, lógicamente, la puerta de un domicilio debe reunir las mínimas condiciones de seguridad. También debemos acostumbrarnos a no abrir a desconocidos, sobre todo si dicen que van a otro piso. Utilizar también la mirilla y la cadena de seguridad, son recomendaciones que se hacen generalmente. Desconfiar, y en esto sí quiero incidir también un poco, puesto que en estas épocas los servicios técnicos, sin ser solicitados, en muchas ocasiones se presentan en domicilios que están legalmente, son servicios técnicos legalmente constituidos y además hacen una inspección y una revisión de su trabajo, pero luego la factura es más elevada de lo normal. Claro, el ciudadano protesta, pero en muchas ocasiones se encuentra ante esa indefensión. Pues debemos desconfiar de los servicios técnicos que no han sido solicitados y exigirle la acreditación, confirmarlo si es preciso, telefónicamente, con la entidad correspondiente. También, otra de estas consideraciones generales serían en caso de pérdida o sustracción de las llaves. Debemos, en estos casos, cambiar la cerradura, y también debemos cambiar la cerradura cuando vamos a iniciar la ocupación de una vivienda que anteriormente ha estado ocupada. Y sería muy conveniente que nos concienciásemos en hacer un inventario de los efectos personales que tengamos, indicando la marca, tipo, número de fabricación y procurando, si es posible, realizar algunas marcas en estos objetos, porque de esta forma, además de evitar la dificultad o ponerle más dificultad en su circulación y en la venta, la posible venta si han sido sustraídos, también nos va a facilitar la tarea policial y al propio ciudadano le va a facilitar también la labor de recuperarlo en caso de que, de devolvérsela en caso de que sean recuperadas. Y hechas estas consideraciones generales, vamos ya a dar cuenta de una serie de consideraciones o recomendaciones específicas para estos periodos de vacaciones. Entre ellos, lo primero que tenemos que hacer es, antes de marcharnos, comprobar que todas las entradas de la casa se encuentran cerradas, perfectamente cerradas, y hay que incluir ahí las ventanas
que dan a los trasteros, a la cocina y a los patios de luz. No debemos dejar señales visibles de que la vivienda está deshabitada. Hoy la cantidad de propaganda que recibimos hace que en 2 o 3 días el buzón esté lleno de papeles y documentos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues encargar a algún vecino o algún familiar que nos limpie el buzón, que nos recoja la correspondencia. También yo creo que afortunadamente cada vez menos, pero debemos olvidar por completo esa costumbre que había de dejar escondido algún juego de llaves. No debemos dejarlo escondido. Más, si tenemos que dejar la llave, se la dejamos a alguna persona, algún familiar, algún vecino, alguna persona de nuestra confianza. Debemos también evitar el anunciar que nos vamos cuando hay desconocidos delante. Evitar no comentar o no comentar la ausencia delante de desconocidos. Y a nivel de joyas y dinero y efectos no debemos dejarlo. Y hay ciertas entidades, muchas entidades de crédito que pueden hacerse cargo de ello. Uh-huh. Y es conveniente también dejar a algún familiar, a algún vecino, nuestra dirección y sobre todo el número de teléfono para, en caso de que sea necesario, nos llame para cualquier circunstancia. A este respecto, quiero decir que por parte de la Dirección General de la Policía funciona este año también, de nuevo, el servicio de atención a todos aquellos ciudadanos que lo deseen y que van a marcharse de vacaciones. Ellos van a facilitar un número a través de un número de teléfono de la Dirección General de la Policía, que es el mismo número a través del cual se realizan las denuncias telefónicas. Se pueden facilitar los datos de dónde estamos y los inmuebles que dejamos para, en cualquier caso, en caso de que ocurra alguna incidencia, uh-huh, que no tiene por qué ser robo, puede ocurrir algunos daños, un incendio, Dios quiera que no, una inundación, en fin, en caso de cualquier incidencia se pueda localizar fácilmente. Si uh-huh, no hemos dejado con anterioridad estos datos a algún vecino o a algún familiar. He dicho que es el teléfono de las denuncias, el mismo teléfono donde se pueden formular las denuncias telefónicas, y es el 902-102-112. Uh-huh. Este es el teléfono al cual puede llamar cualquier ciudadano que lo desee durante la época estival. Este programa de la Dirección General de la Policía funciona durante los meses de verano nada más, independientemente de que permanece este número de teléfono para la formulación de denuncias a través del teléfono, ¿no? Y por último, a este respecto, lo que quisiera decir es que para la policía lo más importante no va dirigido a las personas que se marchan de vacaciones, sino a las personas que se quedan. Debemos ser solidarios. Nosotros les pedimos a las personas que se queden que no duden en llamar nunca e inmediatamente a la policía si sucede alguna cosa o observan alguna anormalidad en el domicilio del vecino. Porque lo decimos una y mil veces, más vale confirmar una falsa alarma que dejar pasar por alto algún tipo de hecho delictivo. Ya decía al principio que la seguridad es un bien de todos y todos tenemos que contribuir a ello. Yo creo que con la participación del ciudadano y la voluntad y el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso del Cuerpo Nacional de Policía, vamos a conseguir esa seguridad que todos deseamos. Pues muchísimas gracias. Vamos.